Bienvenidos al Consejo Automotriz de Muy Masculino. Hoy les voy a hablar sobre el lavado exterior de su vehículo. Pues muchas personas erróneamente piensan que este lavado solo es cuestión de jabón y agua y no es así. El lavado del vehículo tiene una metodología, la cual es, primero, pues tenemos que tener unos utensilios que son un paño de microfibra para evitar rayones y un champú espeso en lo posible con un pH neutro. Bueno, ya para iniciar la actividad se deben mojar el vehículo con abundante agua para quitar ya sea polvo, barro y no rayar el vehículo. Luego vamos a iniciar el lavado, ya después de haber hecho la mezcla del champú con el agua, vamos a iniciar el lavado de arriba hacia abajo, dejando por último los rines. Como alguna vez en este consejo habíamos dicho, los rines se deben dejar de último para que no se vaya a crear una ovalación y bueno, después un problema para su carro y los frenos. Así que simplemente tengan en cuenta que deben tener un paño de microfibra, un champú de espeso con pH neutro y por último deben recordar hacer el proceso de arriba hacia abajo con poca presión. No deben ejercer mucha presión, puesto que esto simplemente va a ocasionar que ustedes hagan rayones con el barro o con el polvo que tenga el vehículo. Y sobre todo deben recordar no lavarlo al sol, puesto que cuando las gotas se van secando, van creando manchas en la pintura y en los vidrios que son muy difíciles de quitar. Así que recuérdelo y téngalo en cuenta.